the lights, they're passing by. And all my thoughts, they multiply. I see it flash before my eyes. I see the hope, the reasons why. I lose myself in these city nights. I lose myself in these city nights. Lost myself in these city nights. Lost myself in these city nights. The
Buenas, chorbitos y chorbitas. Bienvenidos a un nuevo streaming de Metro Last Light. ¿Qué tal estáis, chorbis? Ay, Metro. Os juro que pensé que me tocaba Subnautica, ¿eh? Os juro que lo pensé. O sea, lunes, martes. Hoy es miércoles. Vale, vale. Pensé que hoy era jueves, joder. Mañana es jueves, que es Subnautica, vale. Buah, me estaba asustando ya. Vale, ok. ¿Qué tal, chorbis? A ver, vamos a ver, continuar con Metro. No creo que le falte mucho a este juego. Juntos, pase lo que pase. El pequeño. Ya lo escuchamos el otro día, creo. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Ay, pero lo dicho, tengo ganas de acabar este juego. Porque si me lo quito ya de encima, ya estoy tranquilito para cuando salga Metro Exodus. Para empezarlo sin miedo. Que no sé si van a tener correlación o no. Porque yo de los libros de Metro no sé nada. Y así ya me quedé Subnautica, que no sé si era de full time Subnautica. Y lo alternaré con juegos así un poco casuales como Death by Daylight o tal. O si me arriesgo a empezar otro juego. Pero no creo que me arriesgue a empezar o no. Mejor no. ¿Cuándo salí? ¿En febrero el juego? Vale, ahora estoy de pie, joder. Estaba diciendo yo, no estoy como muy agachado. Calladito. Grabar, pero creo que los maté todos. Vale, guay. Tienes por aquí, nada interesante. Corazao, full balas. ¿Cómo voy de esto? Me voy a tener que deshacer de ella, ¿eh? La pistola voy a tener que deshacerla en cuanto pueda y conseguir un arma de mayor, un rifle o algo, ¿vale? Porque no, ya no mata de una. Contra monstruos es inútil la pistola. Escondad el culo ya. ¡Sí, señor! ¿Tengo que llevarlas de la mano, señoritas? A ver esas órdenes. Y el rifle yo creo que me vale para... ...en la cochera y esperar a un comando con... ...una bestia. Entonces matamos al comando y capturamos a la bestia. Vale. Sí que os acordáis. Pero ¿y el sigilo? ¿Creéis que ese comando os va a dar un abrazo cuando os vea? ¿Que la bestia os va a pedir que le rasquéis la barriga? ¡No, señor! Cagadla otra vez y me limpiaréis las botas al igual que besáis a vuestras madres con la puta lengua. ¿Entendido? Joder. Sabe de nosotros. Vale. Muy rojo. Ansioso por matar. Rojo es ansioso por matar. Ya puedo ver los sentimientos. Oh my god. Y los sentimientos. ¿Qué dices? ¡Hey, Breaker, tío! ¿Qué tal? 6 años para salir del metro. Y eso que no es hora punta. Ah, tío. Imagínate el metro de Madrid, loco. Pues esto es igual. La única diferencia entre esto y el metro de Madrid es que en el metro de Madrid no tienen vodka. No buscamos a un espía normal. Estad muy atentos. ¿Qué? Si es un comando. Somos muy duros. No es un comando cualquiera. En el tren de Hansa, cerca del circo, eliminó un pelotón entero. Madre mía, ya tengo una... Puños en la nuca. Decían que era un animal. La criatura era más humana. LOL. Madre mía, ya tengo fama aquí de asesino despiadado, loco. Joder, joder, vaya cagada.
Vaya cagada. Creo que no saben dónde estoy, ¿eh? Sí. O sí que lo saben. Fuck. Cuidado, ahora te... no puedo leer, ¿eh? Vale. Otro menos. Espera. Otro menos. Lo veo, lo está aquí. Quieto. Asoma. Mierda. Vale. ¿Qué ha pasado? Claro, la única en Madrid es como que la gente vaya vestida de comando y con una AK-47 pegando tiros por el túnel. Lo normal, tío, lo normal. Pocas veces has estado tú en el metro de Madrid, ¿eh, Breaker? Pero la verdad es que si la ron es que haces mucho daño. Oh, qué bonito. El main por Bray. A ver, ¿dónde está el otro pavo? Sí. ¿Qué me vas a tener, loco? Tienes un tiro en la cabeza. Buah, mira, ahí hay otro. Vaya estilo voy a dar. ¡Wow, vaya cagada! ¡Mierda! Muérete. Vale, rematado. Vaya liada aquí tirando esto, este molotov. En Madrid nunca. No he salido de Valencia. Lo que tenemos los pobres, no podemos ir a muchos sitios. ¿Perdona? Eso es excusas, chaval. O sea, mira los mochileros estos que van por el mundo ahí viviendo de la caída humana, diciendo es que soy mochilero y busco vivir experiencias y encontrarme a mí mismo. Y viaja por el mundo ahí sin un euro. De albergue a albergue y tiro porque me toca. A ver. Tico, 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 ta. ¿Qué tenías tú? ¿Y comprar la mochila qué? Pues haces como hizo mi abuelo cuando tuvo que emigrar. Que se fue con una maleta de cartón. Que fueron dos. Uno se fue con una maleta de cartón. Y otro con una de madera que se hizo el mismo. ¿Te quejas de los millennials? Breaker siempre. ¿Estás quejando siempre de los millennials? Pues ya sabes. A la antigua usanza. Vale. Creo que la base de rapiñar ya quedó. Ya hemos rapiñado todo lo rapiñable.
más tienes. Ya estamos con las batallitas de Koi. Esto es como lo de las vacas. ¿Qué es eso? Pero si tú también eres millennial, ¿qué carajo dices, loco? Admite tus raíces, Breaker. Vale. Voy a poner una escopeta aquí para estos pasillos. Un escopetazo al doblar la esquina. Todo el pecho. Este es el burato del otro lado. Es que si ves cómo eres millennial cuando te dicen algo y no estás conforme, lloriqueas como en el Fortnite. ¿Perdona? ¿Perdona? Yo no lloriqueo. Pero yo me quejo. Otra vez ellos, negro y rojo. Temen y quieren matarte. Soy una persona muy inconformista con la vida en general. Y lo que me puedo... Lo que más puedo achacar a mi generación, que lo único que puedo criticar... Es... ¿Cómo expresarlo? ¿Dejadez? No. ¿Falta de espíritu? ¿Empatía? Falta de espíritu con... No sé cómo llamarlo. Espíritu derrotista, como que la gente se conforma, ¿sabes? En vez de protestar, dice, guau, es lo que hay. Cuando intentas protestar, dice, no, ¿para qué protestas? Es lo que hay, todos nos joden. Y a mí la actitud de es lo que hay nunca me ha gustado. Eres un minero de los ofendiditos. Ya. Espera, que estoy viendo mucho láser por aquí. Francotirador reventado. Por arriba no. Arriba hay otro, cuidado. Van dos. Van tres. Vale. Te contestaría, Breaker, pero es que no puedo leer el chat o me revienta. Joder, aquí hay mucha peña, ¿eh? Quieto. Piki. Paso. Mierda. Creo que decía algo este señor. Sentí un balas. Cuidado. Otro. Queda alguien, ¿eh? Pero no lo veo. Vale, ahí hay uno dentro.
Vamos a subir por aquí. ¿Puedo subir? No. ¿Me han visto? Ni de coño me han podido ver, no me jodas. Hostia, que aún quedan dos. Uno. Hostia. ¿Vega? Táctico, y tal cuánto táctico. Debemos tomar un chupito cada vez que Cuy diga que es jugador táctico y no camper. Suficientes chupitos en el mundo. Perdona, yo no campeo. A mí me he visto campear y yo me estoy moviendo todo el rato. ¿Vale? ¿Para qué voy a moverme si ellos vienen hacia mí? Son como polillas. Dice a todos los por justificar que tiene miedo y caquita cuando juega, que te den breaker. Venga. Estás muerto. Sí, te estoy viendo. Voy a ponerme de pie para ganar altura, venga. Asoma la cabecita. Te he dado. Muerto. Hostia, ¿eh? Venga, a darme todo, a saquear. Filtro por acá, un filtro por allá y... Dentro creo que me dejé a alguien moribundo. Oye, tío, pero sube. Balas. Ya está justificando. Pero no hables de los millennials como si no fueras millennial, tío. Asúmelo. Venga. Joder, ya estamos con los putos filtros, loco. Casco por ahí. Filtro. Y aquí un cadáver. A ver. Joder, pedazo. Pedazo cañón le han metido al Kalashnikov, ¿no? Ah, coño, los del piso de arriba que maté, cierto. Y debería haber otro, ¿no? ¿Solo había uno? No, es aquí hay otro. Eso, ya me sonaba a mí que tenía que haber dos. Naciste en el mismo rango de años, Breaker. Lo siento, tío, lo siento. Es que la realidad es dura. Te has convertido en lo que más odias. Te has convertido en lo que prometí, en lo que jugaste de destruir. O sea, si había un camino para ir sneaky peeky. Yo yendo a full. A ver. Ah, esto es para avanzar. O sí. ¿Esto es un escondite o cómo va esto? Una ratilla por acá. Ah, no es el camino. A ver, pero puedo soltar o no. Esto me vale para algo. A ver. ¿Voy a poder subir o no? Creo que no. Qué raro. En el límite, es como la uni que me toca en plan experimental. Nosotros somos los que quieren hacer. Nosotros somos los que quieren hacer unos milenios y no pudieron. Tú eres de raza, coño. Hostia, pero de raza. ¿Pero por dónde tengo que avanzar? Me voy a quedar sin filtros otra vez. ¡Hostia, qué puto susto me has dado, tío! ¡Puto niño! Yo soy el cabrón, la virgen.
y él te conoce. Pavel. Pavel. Ahí está. Ah, no, es Pavel, es el traidor. Hostia, muy pro el chaval, eh. Oh, GG. El de Last of Us versión rusa. Lesnitsky, ¿todo bien por aquí? Por supuesto. En D6 nunca vale. Pasa nada. Te preguntas por qué montamos guardias. Parece importante. Ah, vale, coño, que es un espejo. Vale. Me estoy viendo yo. Uno de los recuerdos de Lesnitsky, que es el traidor. Que nos traicionó a cambio de los comunistas. Es tu turno, camarada Morozov. Debemos probar el virus que hemos obtenido con tanto riesgo. ¿Vale? ¿No tenías algunos socios adecuados para ello? Sí, Czeslaw Andreevich de Venecia. Sus bandidos creen que soy uno de ellos. ¿Y si les pagamos? Ahórrame los detalles. Necesito resultados. ¿Es Pavel? ¿Está clara tu tarea, camarada Lesnitsky? Sí, camarada general. ¿Qué? Ya veremos. Tengo un comodín. Tú. Vale, esta es cuando se la llevaron. Pues adelante. Y tú encárgate de la Plaza Roja, Pavel. Es la parte más importante y no se lo puedo confiar a nadie. ¿Cargarse de la Plaza Roja? No me defraudes. No lo haré, camarada general. Interesante. Pero estoy muy cansado. Tengo que parar. Vale. ¿Se van a atacar a sí mismos? Creo que se van a atacar a sí mismos, ¿eh? Es muy malo. Pero tienes razón. Matar es peor. Ruta pacifista. A total, seguramente morirá sin máscara. Vale. Puso el trapo para un lado o para otro. Tiene más pinta de ser este el camino. A ver. Pagar. ¿Esto? Ahora. Vale. Se necesita un rifle. Un rifle. En vez de la pistola, un rifle de caza con mirilla nocturna me da la vida ahora mismo. A esta altura del juego. La pistola me sirvió un montón hasta ahora, pero ahora ya entre los acorazados y demás, tengo que gastar muchas balas. Y aparte que no me dan balas de pistola ya. El puto principal problema. ¿What? Ah, vale, que ya acababa aquí. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El oscuro me abrió los pensamientos de Lesnitsky. Sé todo lo que él sabe. El pasado arde en su interior. La semilla que Korbut sembró ha dado buenos frutos. Se está celebrando una conferencia de paz en la polis. ¡Qué risa! La guerra ya ha empezado. Y no terminará hasta que no quede nadie vivo en el metro. Cualquier intento de detenerla es tan inútil como intentar frenar un tifón con las manos. O sea, que ya no... Llegar a la polis y denunciar a los metros. Al tío ya lo veo que se da por vencido. Se da por vencido y no... Que la guerra solo se va a parar ganándola. No me ven. No oyen. Vivas y muertas a la vez. Wow. Wow. Joder. Extraño. Me siento mal ahí abajo. Tú arriba. Te ayudaré. Vale. Te alcanzaré. Voy a ir por la derecha o por la izquierda.
Creo que voy a ir por la izquierda. What? Guau, no me enteré qué ha pasado. Vamos a ir por la izquierda. Joder, qué puto mal rollo. Este camino principal, ¿eh? Nota nueva. Una vez más recorremos la superficie. O la otra vez, Moscú. Una cripta urbana, la ciudad de un héroe caído, una ciudad que ha perdido el alma. Ya no es mi ciudad natal. Mi ciudad natal ha quedado atrás. Pero es la del pequeño oscuro. Qué extraño. ¿Alguna sugerencia de juego, Minecoin? ¿De qué estilo? ¿Qué estilo buscas, Breaker? Hostia, por el otro lado, hay salida, por el otro lado. Que no sé si son dos caminos, pero raro me parezca que Metro me dé la opción de dos caminos. O tres. Joder. Porque Metro es un juego bastante pasillero, ¿eh? Ahora que explotó la trampa, no hay nada. Ah, vale. Ya decía yo, ¿ves? No hay salida, joder. Vamos a forzar esto. De arriba no hay más. Esto, la caja fuerte, pero nada. Vamos a ir corriendo. Que no me quiero quedar sin filtros. Coge esto y salta. ¡Wow! ¿La trampa, en serio? Buah, empezamos ya. Joder, odio este sitio. ¿Pero qué pasa? ¿Que no leo? Da igual, es que no sé si empezar un RPG tocho o algo más light. Algo más light por las fechas, la recuperación de exámenes, no suele venir mucha gente a Twitch. Como los días de fútbol. A mí no me ve nadie, man. Da igual si viene poca gente. Me he de despertar esos dos. Y yo y alguien más que entre en un rato. ¿Qué dices, Breaker? ¿Tan mal te está yendo últimamente? Pues no sé, joder. No, no se me ocurre ningún juego, así que decirte. ¿El Dying Light? ¿Tenías Play Breaker? Porque si tienes Play podrías jugar al God of War. De puta.
No, que eso lo tengo yo pendiente. Yo lo he comprado y no lo he jugado. Tengo que comprar cuando me acabe el Zelda Breath of the Wild. ¿O puedes jugar al Zelda Breath of the Wild, tío? Aunque ahí vas a tener tiempo... RPG tocho donde los quieras. Igual ya es un poco viejo, ¿no? Ya empezamos con la droga. Hermoso. Eso es lo que se llama música. ¿Sí? Lo recordaré. ¿No conoces la música? Por aquí parece que no hay salida. No me gustan los God of War, me parecen bastante me. Sí, claro, como el Capitán Toad que me ha durado 2 días. O Pokémon 4. Tocho, no hay nada. Para ti no te jode, normal, con los chino farmeas ahí los juegos, queda a gusto. Ah, igual voy a tener que saltar. Sí, que voy a tener que saltar por la ventana. Oh. Con la lluvia no se ve nada. Y me limpio y se ve peor. ¿Y esto? No, abajo. Creo que ya estuve yo antes, joder. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Anda, coño, mira, aquí salida. Hostia, qué susto. No veo bien con los ojos. Veo mejor las sombras. Wow. What? ¿Ya? Qué troll. Vale. Defina al frente, loco. Defina al frente. Siempre quedará el Hantaro, pero eso lo iba a traer yo en verano. El Hantaro de Game Boy Advance, ¿no? Porque tenemos parados tipo de sobra hoy. Que como coña, que a Koi le quema. Hay sitios donde el Hantaro tiene más nota que el Golden Sun, sí. Sí, sí. El Hantaro es un juegazo, el de Game Boy Advance es una maravilla. De ese mismo es el que hablaba, el rompecorazones. Y Koi cree que no. Oye, ¿el Skin of Gears no te mola? Ah, mira, los Skin of Gears. ¿Podrías hacerte una maratón ahora que va a salir el 3? Está lavando toda la entrepierna. Vale. Tenemos el rifle francotirador más tocho del juego ahora mismo, oficialmente. Y 12 balas. Kingdom Hearts es una maldita basura de juego. Uy. No hay que juntar donde cagas o donde plantas botijos. ¿Qué dices? Así sentenciado, ¿sabes? Y no Breaker. Kingdom Hearts es una puta mierda y se fue. Hola, ¿puedo entrar? No. ¿Qué me has dado, cabrón?
habéis fabricado muchas de estas. Toma. ¿Dónde estás? ¿Que tome qué? Uno, eran tres, ¿no? ¿Por aquí qué hay? Nada. Vale, por ahí dentro. ¿No habéis comido nada? ¿Qué decís aquí mirando una esquina? Estaban castigados. El Xenoblade. ¿Podéis jugar al Xenoblade? El Xenoblade es un juego buenísimo si no lo has jugado, ¿eh? Y dice, ¿por qué no juegas Xenoblade, tío? Tienes el Xenoblade, el Xenoblade Chronicles, el 2. El Xenoblade 1 es un juegazo. Aunque hay una, hay, tienen, hay una parte que tiene un diseño de, tiene un diseño de juego, ¿vale? Y es que hay una parte en que el juego te obliga a chino farmear para avanzar. ¿Ves? Aunque hayas, estés haciendo todas las misiones secundarias y demás, no es suficiente el nivel que, te, que alcanzas con eso. Te obliga a chino farmear. Buah. Y era de, pues muy bien, pues bueno. Igual que con mi familia. Eso es lo que se llama misiles. Lo recordaré. Bueno, serán bombas nucleares, pero bueno. Misiles nucleares. ¿Lanzamos a ellos también a misiles nucleares? ¿Pero? Hace falta que me obliga a chino farmer hoy. Yo soy chino farming net hecho gamer. Oh, los Rune Factory. También puedes jugar los Rune Factory. Intenta no matar. Ahora no son rojos. Van a alguna parte. ¿Qué te recomendaría? ¿Xenoblade o los Rune Factory? Subimos por aquí. ¿Qué? ¿Por la escalera? Ya sé la palabra. Sí. Vale. Ahí hay una lada. Cuidado. Si no conoces los Rune Factory, ¿qué? ¡Hostia! Son como los Harvest Moon, pero con fantasía y combate. Yo tengo un pendiente de la Wii que lo empecé y lo dejé inacabado, pero estaba muy guapo el juego, ¿eh? Tiene una historia interesante, además. Estás jodiendo la máscara, ¿eh? What? ¿Qué ha pasado? ¿Otra vez esta mujer? Esta niña, digo. No entiende, wow, que está muerto. Aún está esperando a su madre. Pero no viene. ¿Vale? La mía tampoco. Porque vosotros los matasteis a todos. Bueno. Yo no quería. Conseguí el final malo porque, bueno. ¿Qué habláis? ¿Qué está pasando? Me lo he pasado como 30 veces, ¿eh? ¿Qué? Man, el Eterno Santa fue el primer juego de consola. ¿En serio? Yo no lo conozco, ¿eh? Y los Fable tampoco lo he jugado nunca. Gracias, ¿eh? Gracias. A mí también me hace feliz que me llame. Que sea la losa de vuestra vida. A ver. ¿Qué carrito de bebé aquí?
Vale, nueva máscara. ¿No? ¿Por aquí? Sí, vale, por aquí. Esta linterna no alumbra una mierda, ¿eh? Ponerme esto a ver qué tal. Gafas de visión nocturna. Joder. Igual para aquí me va bastante mejor. What the fuck? Oli. Hola. ¿Dónde está Peña? El metro y sus inicios. Ah, mi mamá es esta. No es una sombra. Eres tú. Hace mucho tiempo. No jodas, ¿en serio? Recuerdos míos de cuando era pequeño. Material. Mierda. Bueno, sí. Y aquí no tengo, lo otro. No se ve una mierda. ¿Ves? Si es que eres un millennial coin, no solo sabes de Fortnite y cosas de camper. Anda, pasta. ¿Qué me debe de asustar algo? Estaba leyendo. Me ha asustado. ¿Qué coño? ¿Este sol quema ojos? Sigo sin poder. Me estás vacilando. Tengo que saltar dentro de ese agujero del infierno. Pues a caminar hacia la luz. Solo conozco una ruta hasta la polis desde aquí, por la Plaza Roja. La Orden tiene un puesto avanzado en la Catedral de San Basilio. Contactaré con los nuestros y les diré todo lo que sé. Ah, mío, tampoco me suena de nada. Estaría a solo un paso de ahí. Enseguida acabará esto. Ah, pues es un JRPG donde un chico termina en una banda de piratas espaciales porque lo confunde con el mejor cazarrecompensas de la galaxia. Al final resulta que es el heredero de un antiguo reino. Oh. Tampoco me suena. ¿Cómo dices que se llamaba? ¿De qué consola son esos juegos? Pues ya está, hay explicación. He tenido toda mi vida consolas de Nintendo, así que... Y ordenador no tuve hasta los 17 años. Y caca, y solo juego al WoW. Y ordenador esto hace 4 años, así que de... Juegos de 4 años para atrás... De ordenador. Y juegos que no sean... En general, que no sean de Nintendo... No conozco nada. La Plaza Roja. Llevan aquí demasiado. Son tantos y saben que sentimos. Joder. Vamos.
Vale. Vale. Hostia. Vale. Joder, ¿y esta tormenta, loco? Vale. Ok. Joder. Pero qué clase de viento. Madre mía, pero esto es un huracán. Vale. Joder. Vale. Vale. ¿Pero por dónde salgo yo ahora? Vale, por aquí. Corre, corre. Sí, sí, yo lo siento. What the fuck? ¿Qué mierda es esta, tío? ¿El infierno? No te pares, te ayudaré. No nos molestes, Artyom. Quédate cerca de... No, no, que va, yo no molesto a nadie. ¿Pero qué mierda es esto, tío? ¿Qué parece el infierno de Dante? Muchos de ellos, pero están muy solos. Solo miedo y dolor. No pueden irse y quieren que alguien se quede con ellos. Joder. Por aquí no hay salida. ¿Y dices? The wall ends with you. No lo voy a jugar. Me niego. Resuelve al horror, Kudek. Es otra maravilla. Son bichitos y zombies. Es más, buscar pistas. Saber qué ocurre en la abadía. Qué sustos y cosas así. Lo que son enemigos, en vez de ser un árbol como en Golden Sun, pues son zombies. ¿Cómo es de tipo Final Fantasy táctico? ¿En serio? ¿Ya? No sabía que existían juegos de ese estilo. RPG Survival Horror. No he jugado de ninguno. Wow. Estoy caminando aquí como un imbécil, dando vueltas. Hola. No, esta es mejor. Dame esta. Esta es más lenta, pero es la que más daño hace. Yo quiero daño. Bueno. Niño, ¿dónde está? Niño. Joder.
Ah, coño, estás aquí, niño. ¿Qué? Rojos, muy rojos. Vale, ok. Me encanta. Vamos a hacer una pausa aquí. Vuelta a atacar una cucaracha de un metro. La verdad es que es una pasada de juego. No me acuerdo. Es una época donde toda la sociedad era más feliz. La gente jugaba por diversión. Y no... En fin. Y si los 90 eran muy horribles, loco. Si te gusta 90, vete a Japón. Siguen en los 90. ¿Sabes qué juegos he hecho de menos? ¿Qué categoría? Y tengo muchas ganas. A los Streets of Rage. No me acuerdo el nombre que tenía ese género, tío. Ese tipo de juegos tenía un nombre y no me acuerdo. Tira las armas al suelo y pon las manos detrás de la cabeza. ¿Qué me has tenés, Artyom? Bueno, algún día se te tenía que acabar la suerte. Puedes ignorar la orden sobre las armas. Vale. Camaradas, tenemos órdenes especiales y directas del camarada Corbut sobre este comando. Debemos eliminarlo. Ok. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! No te pares, te ayudaré. ¿Cómo que fuego a discreción? Ya. Muy cansado. Ah, que tenía que haberlos matado. Mierda, tenía que haber disparado, ¿verdad? A cada uno de ellos. Qué cagada. Qué cagada. Te ayudará a ver. Vale. ¡Joder! Estamos teniendo bajas, cuidado. Vale. Uf. Tan cansado. Vale. Venga, una bala, una baja. ¿Otro? ¿Perdona? Me encanta este rifle. ¿Va a salir otra vez? Creímos que Corbut te había olvidado. Ni lo sueño. ¿Dónde está? Y yo tampoco. Lo escucho desde atrás, ¿eh? ¿El láser ese de dónde viene? Creo que está ahí arriba, ¿eh? No querías hacerlo a nuestro modo, unirte a nosotros. Así que vas a morder el sol. No, lo he visto. Pavel, es Pavel. Cabrón, aún sabe disparar. No te joden, si te parece me he olvidado de disparar. Artyom, esto se está haciendo tedioso. Soldados, eliminadlo. ¿Desde dónde? ¡Joder! ¿Pero cuánta vida ha tenido este cabrón? Carga balas, anda. Vale. Toma,
¿Estás muerto? Muerto. Vas a tener inmovilizado, loco. Dejad, maldita sea. ¿Decidiste aparecer? Sí. ¿Tienes huevos? Eso seguro. Vamos, comando, mata, amputa, como siempre has hecho. Tú eres un rajado. ¿Este Pablo de qué caño va? ¿Estás acojonando? ¿Eh? Esto no es quemar mucho. ¡No! ¡Rajado! ¿Qué, Artyom? Pero a ver. ¿Te estás acojonando? ¿Eh? Esto no es quemar mutantes indefensos. ¡Mierda! Venga. ¡Mierda! Eres un... cabronazo. Muy duro. Vale. ¿Has venido a acabar el trabajo? ¿O qué? ¡Ven aquí! ¡Vamos, acción! ¡Ven aquí! Dinamita. Pero puedo abrir. Sí, tío. Eres bueno. Bueno. Vamos. Acaba el trabajo. Calma. ¿Estás Pavel? ¿De qué lado? ¿Derecho o izquierda? Creo que de este lado está, ¿eh? A ver, cabrón. Vale. ¿Ya? ¡Uf! Es la sección más avanzada del mundo. Deberías menospreciar menos los 90. Bueno, y que te diga. Los japos están muy idealizados, ¿eh? A mí muchas cosas de la cultura japonesa que no me gustan. Sobre todo en lo que son relaciones personales y relaciones laborales. ¿Cómo tal? ¿Ahora? Ese es mi chico. Bien. Cuidado, las manos. Puto traidor. ¿Estás atacando a la bestia? Vaya héroe. Vamos a verle. La prueba en Octia Braskaya ha tenido éxito. El virus mata rápido y se vuelve inerte con la misma rapidez. Si podemos conseguir cantidad suficiente, será posible despejar todo el metro. Pero antes, debemos capturar el T6. Por lo tanto, camarada Morozov, tiene una sola oportunidad para lograrlo. La Orden tiene buenos luchadores, pero demasiado escasos para cubrir todos los puntos de entrada. Okay. Nuestros exploradores han localizado una entrada poco defendida a través del Kremlin.
Cuando Miller esté en la conferencia de padres, el Kremlin será incapaz de dirigir a sus hombres. Será entonces cuando atacaremos. Sí. Una semana más. Y veremos. Así que los rojos quieren acabar con nosotros. Para que no se equivoquen en el camino contra los nazis. Mientras estamos en la conferencia de paz, muy bien. Ven aquí, anda, ven aquí. No me vas a joder el final del juego. Porque está el puto niño delante mirando, ¿eh? Lo del filtro ya igual te estás pasando un poco, Artión, ¿eh? Por menos mal que le enseñe el perdón. Si lo llego a matar, fijo ya. Ah, esa es la venganza. Lo recordaré. Lo que faltaba. Tener criaturas avanzadas y vengativas. Para la conferencia de paz. No va a haber paz ninguna. ¿Lo vas a terminar hoy? Pues no lo sé. Me queda media hora de streaming. Me parece curioso que hayan elegido como malo a los comunistas. Siendo un juego ruso. En medio de los nazis. Hay algo extraño aquí. Espera. ¿Qué? ¿Qué pasa? Wow. ¿Qué pasa, chaval? Tengo que ver. ¿Qué ven tus ojos de elfo? Me gasté mucha mierda contra Pavel, ¿eh? El cabrón iba full acorazado. Buah, nivel acuático no, please. Hasta los bichos estos de mierda, loco, no. Dime cómo está mierda, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Balas. ¿Algo más? No veo nada más interesante. Tengo que volver por aquí. Solo... este camino solo me lleva balas. Encuentro por dónde ir. Vale, dame cosas. Puedo cambiarla. La cambio. ¿Por qué no? Pero no creo que me dé tiempo a acabarlo, ¿eh? Vagones... Me sorprende que en este juego no me estén tocando mucho las pelotas, los voladores, ¿eh? Escapan. Vale. Hostia, hostia, ¿qué pasa? ¿Qué? Puta mierda, neno.
me matan estas mierdas, loco. Bueno, me matan. Ya tú sabes lo que quiero decir. No, 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 no. Sube. Sube. Venga, sube, sube. Muero. Y morí. Sí, eso está claro. Es que dice que lo vas a terminar con una confianza inusitada. ¿Verdad? Yo diciendo que me voy a acabar un juego. ¿Dónde se habrá visto eso? ¡Cabrón! Puedo cruzar. A ver, joder, tengo un. ¿Cómo cruzo hasta ahí? Por aquí. A ver, mapa, anda. ¿Cuándo dices que tengo por aquí? Escuchando como unas pisadas y no me está gustando nada, ¿eh? Wow, wow, wow. Vale, vámonos. Demasiada peña pan a la que no tengo que matar. ¿Qué es eso? ¿Son osos? What the fuck. Ok. Y este estaba en el Metro Exodus. En el tráiler. Oh, muy bien. Mamá oso con los ositos. Vamos a cargar. No sé cómo voy a matar esa cosa, ¿eh? Porque me la estoy cambiando, pero bueno. Nota. Buah, de la Plaza Roja no conseguí ni una. La Ciudad Muerta me dejé una. La Plaza Roja no conseguí ninguna, joder. Ahora lo sé todo. El cuadro está completo. Cuando vi eran solo preparativos. El auténtico golpe llegará en el último momento. Cuando nadie lo espere. Corbett presumía de que tomaría todo el metro sin derramar sangre. Podía hacerlo, de verdad. La última sangre que debía derramar era la de los soldados de la Orden que protegían el D6. Los rojos van a pillarlos por sorpresa. Porque en el último momento Moskin firmará el tratado de paz con Miller y los otros. Oh, va a ser el boss. Esto tiene pinta de zona de boss final que lo flipas. Protege a sus hijos. Ten cuidado. Oh, pero qué cuidado.
Que me dejes. Espera un momento, Chorbis. ¿Qué pasa? Sí, pero no lo mates. Déjalo para mañana. ¿Pensarás que puedes decir que los vas a terminar y terminarlo de verdad? Claro, no tengo tus poderes, Breaker. Ahí es vulnerable. Yo no me puedo ir de aquí, ¿no? Joder, es que no puedo verlo. Joder, venga. Aparta del medio. Carga la escopeta. ¿Te piras? Perfecto. Vamos a salvarle la vida. Y solo quería defender a las crías. He salvado la vida, ¿no? Se ha pirado. Y pues subo por aquí, ¿qué pasa? Ahora subo y me revienta la vida, ¿no? No, no puedo. ¿Sabes? Los escopetazos eran friendly. Madre mía, me sorprende que siga viva con toda la mierda que metí. ¿Qué se ha comido? ¿Cómo se llaman de estos? Es que... Cuatro Claymore se llaman, ¿no? Si me equivoco, se ha comido. Cuatro Claymore, es una granada incendiaria. Tres de Franco. Un cargador entero de metralleta. Y no sé, 18 escopetazos. Ah, ya va, Mew, ya va. Hombre. ¿Qué es esto? Hostia, el niño. Este chico no debería ir por ahí sin máscara de gas. ¿Qué coño? Quietos. Así que es eso. Ha flipado, mira la cara de la droga. Un oscuro. No, no dispares, Miller. Pues alejadlo de mí. Sin máscara, debería haberlo sabido. Este es verde, pero ese es amarillo. Dile que no soy peligroso. Parece que se adapta bien. Sí, eso le mantendrá vivo. ¿Puedo hablar con él, Artyom? Coronel Miller, despeje sus temores. Este niño es el futuro. Solo tiene que tenderle una mano. Ya tengo las manos llenas. Dudo que esta criatura pueda ayudar. Pero vosotros, seguid sin mí. Antes de que me lo piense mejor y me libre de él. Vale.
¿Qué coño hacía aquí el jefe de la orden? ¿Pero cómo? Oh, puedo entender sus pensamientos. Y oír los tuyos, Artión. Ya ves, tío. ¿Puedes leer el pensamiento a alguien solo con tocarlo? Con Artión es diferente. Podemos hablar de lejos. Fue adoptado hace mucho. ¿Lo ves, Artión? Los oscuros te cambiaron para poder comprendernos. ¿Qué hay tras esa puerta? ¿Has oído? Te llaman, puedo oírlo. Abre esto. Espera. Parece que alguien selló las puertas en el D6. Sí, en la exposición. Está muy bien cerrada. Tenemos que romperla. ¿Por qué? ¿Ya ha empezado el ataque? Cuidado, chaval. Mi gente, están dentro. Durmiendo. ¿Cómo? Increíble. Mira esto. Están hibernando. No está solo. No acabamos con la raza. Despertarlos. Es hora de que vivan. Iremos todos allí ahora. Abriremos la puerta si podemos. ¡Hostia! Muerte. Cerca. En todas partes. Pero les despierto o estaré siempre solo. Vale. Escucha. Ayúdanos y te ayudaremos. Lo haré. ¿Qué hay que hacer? Tengo que despertarlos. Habrá que improvisar. ¡Ya! Pues menos mal que he sido bueno, ¿eh? No. ¿Qué dices? ¿Quién ha dicho eso? ¿Me lo han dicho a mí? Lo están diciendo a ellos. Hostia. Madre mía, vaya tos. ¿Puede abrir la puerta donde acaba la línea de los jardines en el D6? ¿Tiene el código? Tengo todos los códigos del D6, pero no prometo nada. Hazlo. Nos ayudará en la poli si abres. Lleváoslo entonces y contadme de camino. Si me convenzo de que ayudará, abriré la puerta. ¡Seguidme! Madre mía. En serio, menos mal que le he enseñado lo que era el perdón. ¡Ay, la Virgen! Y si no estaba viendo que lo resucitaba y acababa con todos nosotros. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero, intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro ¿vale? podrá examinar los pensamientos de Moskvi o los del mismísimo Corvo. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Y ahora al despertarlos es cuando se tiran encima tuya a comer tus dulces globos oculares. Hostia, pues yo no lo descarto, ¿eh? Yo no descarto que si te pones aquí a matar a todo Dios, el chaval aprenda de ti y decida despertarlos y vengarse de los humanos por todos los que le hicimos. A ver, y está en todo su puto derecho, ¿sabes? Que eran friendly y acabaron. Y nosotros a cambio. Acabamos con toda su puta raza. Hostia. Joder. Y normal que no lo he hecho. Yo creo que ahora se. Yo creo que voy a tener el final bueno. Espero tener el final bueno. Ya sabíamos lo de Octia Braskaya por acá. Y nos enfrentamos a Moskvi. Pero él no intentó ni siquiera desmentirlo. Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por aquí y que a pesar de algunos sacrificios pudieron acabar con el brote epidémico. Si no, se habría extendido por todo el desabierta. ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Individuos en la cámara de pero, descontaminación. Coronel, fue Lesnitsky su agente el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Artyom. No quedan testigos vivos. ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? ¿Cómo? Los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moxvin? ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército, somos menos de 100 combatientes. Ya. Señor, Moxvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la paz de compartir la riqueza del T6, puede que acceda a la paz. Todo verde. Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. Buah. Moxvi, ¿cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corvut. Y mientras habla, las fuerzas de Corvut os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. Todo verde, cámara despegada. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? Sí, señor. Se acabó.
Joder, vaya derrotista. Hostia, la orden solo somos menos de 100, en serio. Poca peña, ¿no? Tenemos. Somos la puta élite, pero somos muy pocos. Urgente para el comandante de seguridad del T6. Alerta máxima. Ordene a Korneyev que proceda con. Él ya sabe lo que hacer. A ver, que hoy vinieron a joder el planeta, no hay perdón. Que nos han hecho vivir como ratas en el. Si eso fuimos nosotros, tío. Espero que funcione. Si eso fuimos nosotros, que nosotros. Estos nacieron a partir de la contaminación. De la radiación. De la guerra nuclear que causamos nosotros. La culpa toda de aquí es de los humanos. Nota 1. Polis. Le pregunté al niño cómo lo había logrado. Cómo había sobrevivido a aquel infierno. Ahora lo sé. Cuando los misiles cayeron sobre el cielo de los oscuros, él no estaba allí. Así de simple. Los oscuros. Nos preguntamos cómo apareció de forma casi instantánea una nueva forma de vida inteligente. ¿Por qué nosotros necesitamos millones de años de evolución y los oscuros solo unos pocos? La respuesta era sencilla. Fuimos nosotros, el hombre, los que les dimos vida. Surgieron entre nosotros. Sukhoi, mi padrastro, tenía razón. Era el siguiente paso de la evolución. El siguiente al nuestro. Éramos sus padres. Ellos eran nuestros hijos. Habíamos creado muchísimas armas con las que destruirnos. Y una de ellas los dio a luz. A ellos. No son como nosotros. Lo que nos mata los hace más fuertes. Les dejamos un mundo desolado y envenenado. Pero aprendieron a vivir de él. Se mantienen absorbiendo radiación. Después de nacer, no acceden al mundo inmediatamente. Pasan un tiempo habitando en un sueño. Y crecen y aprenden de lo que vivieron antes que ellos. Lo que destruimos era su hogar, pero sus retoños dormían bajo tierra, cerca de los jardines botánicos, de la torre de televisión. Estaban en los búnkers bajo los edificios de la televisión que conectaban con el D6, pero cuando las ojivas cayeron, los túneles de entrada se vinieron abajo. Los oscuros que ya estaban casi listos para salir al mundo quedaron atrapados. En vez de ellos, fue el pequeño el que abrió los ojos. La explosión y el último alarido de su madre lo despertaron. Sin saber qué había ocurrido, sin estar preparado, sin saber nada de este mundo, intentó buscar a los suyos, pero no consiguió encontrarlos. Porque los pocos supervivientes seguían durmiendo. La hora de su despertar había llegado, y pasado. Pronto morirían de hambre, sin haber abierto los ojos ni una sola vez. No sé cómo Khan consiguió persuadir a Miller, pero fue todo estoicismo, y no sacó su arma cuando vio el oscuro. Y lo que pasó después me sorprendió más que los planes de los rojos. Había oscuros en el D6. Khan sugirió que habían sido creados artificialmente antes de la guerra. ¿Con qué fin? ¿Crear soldados inmunes a la radiación y que no necesitasen comunicarse verbalmente? Puede ser, pero parece que Dios decidió dotarles de alma. Joder. La nota esta nos acaba de explicar todo el lore súper bien. ¿Por qué hubo guerra? Porque vinieron los bichos a robarnos las mujeres y beberse nuestras gasolina, coi. De lo que me ha flipado es que se alimentan de radiación. Estos son nazis. Prepárate, Artyom. Nazis, comunistas y nosotros en el medio. Creo que hay más comunistas que nazis. En nombre de nuestros hijos. Madre mía. ¡Mientes! Hostia. Te has vuelto loco. Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos retirados! Artyom. Esos son los nazis, ¿o comunista? Nuestro turno. Y los otros dos no sé quiénes son. No sé quién carajo es. ¿Tú quién eres, tío? A ver. ¿Es nuestro escudo ese, quizás? Yeah. Apóyame en esto. O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano. Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella. ¿Qué coño? ¿Amenaza? Somos hermanos.
cree que te sientes ninguneado. Cree que le derrocas. Le engaño para matarlo. Está loco del top. Del top. Le voy a echar una buena. Solo unas palabras no le impedirán asesinarte. No, tienes que atacar antes. Joder. Hermano, me alegra que arregláramos las cosas. Era una pelea estúpida. Tomemos algo. Y así es como lo envenenó. Claro. ¿Vale? Tratamiento silencioso. ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? ¿Te arrepientes? Fue tu culpa. ¿Quién me quería muerto? Corvus te vendió. Y ahora me tiene agarrado por las pelotas. Por ¿no, te has dado, ¿no te has dado cuenta que te engañó? Corvus. Lo siento mucho, hermano. Sé que no tengo perdón, pero aún así wow. ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? Ya veo. Así que me has dado algo. No te he dado nada. Yo le di algo a mi hermano. Sí, lo hice. Lo envenené yo. Pero Corvus. Soy idiota. Creí que quería salvarme. Pero solo quería poder. Me agarró por el cuello. Vale. Y ahora está irrumpiendo en el D6. Y está también el virus. Si cae en manos de Corvus, es el final. Pero tú mandas. ¡Ordenas! Y al ejército que vuelva, deténlos aunque sea. Consigue tiempo para un acuerdo. Aquí ya no hacemos joder. Nada. ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! No pienso dejarles el D6. ¡Seguidme! Ok. O sea, que por, o sea, el tío tenía razón cuando dijo que no iba a derramar una gota de sangre. ¡Hostia puta! ¿Qué haces, Google? Me van a dar un traje acorazado. Esto se acerca al final del juego, me parece a mí, ¿eh? Tiene que ser normal. Usas armas químicas, así no darás más sangre. Ah, mira, la moza. Ahora estás jodido del brazo. Sería malo para todos que perdieseis. Entonces pediré ayuda. Sí, sería un poco malo. Pedir ayuda. ¿A quién? Hizo lo que pudo. Ahora va camino de reunirse. ¿Va a traer monstruos en general? No puedo juzgarle por eso. ¿O va a traer a sus amigos? Se matan entre sí en la batalla final. No es su guerra. Espero que pudiera perdonarnos. Perdonarme. A mí. Por lo que les hice a sus hermanos. A su madre. Y a su padre. Y aquí, Chorbis, dejamos el streaming de hoy. Vamos a dejar que acabe esto y nos piramos.
Nada, Chorvis, lo he dicho. Hasta aquí el streaming de hoy. Dejaré el final de Metro para el próximo streaming. Joder, pensé que me quedaba bastante más. Pero no, ya lo tenemos aquí, Para dedicarle full times a su Náutica. Así que nada, Chorvis, lo he dicho. Muchísimas gracias a todos por estar viéndome ahí. Muchísimas gracias a Breaker y a Mine por estar ahí viéndome. Gracias a todos los demás que me habéis estado viendo. Si me estás viendo y no me sigues, please dale al botón de seguir. Ese botón que tiene forma de corazón. Please love me, es totalmente gratis. Y al canal le ayudas un montón, en serio. Joder, ay, que me muero. Voy a dejar el José automático, ¿vale? Que haga sus movidas. Y nada, Chorvis, lo he dicho. Recordaros que el sábado va a haber el evento especial del canal, ¿vale? El after de Party After Christmas. ¿Cómo se llamaba? Party After Christmas. Que va a ser el evento de Navidad atrasado. Y la fiesta de aniversario por cumplir un año en Twitch ya, Chorvis. Dicho, voy a jugar con seguidores, voy a estar jugando con Mine, habrá sorteos, sorpresitas varias. Así que nada, os veo el sábado de 7 a 11 a lo mejor. Especial... No, de 7 a 10 sería. Sí, de 7 a 10, especial 3 horas. Y nada, Chorvis, lo dicho. Esto ha sido todo por hoy y hasta la próxima. Chao, chao. You try to hide as time flicks by, but I see you. Bite the bullet, you know it. Your face won't show it. Gonna fall through.